Hablamos con Clara Navas, ella es una experta de body tattoos. Estamos aquí en el parque Camelot Park en Puerto Banús y vamos a conocer un poquito más cuáles son las preferencias de los chicos para el tatú. Aunque me imagino que también se lo hacen los papás, ¿no? Los mayores y los niños, ¿no, Clara? Para sí, todas las edades. Para todas las edades y para todos los gustos también. Bueno, aquí la primera vez que uno se tatúa, por lo menos tenemos, podernos quitar si nos arrepentimos de lo que no hemos hecho, ¿no? Porque un tatuaje se quita. Eso es lo bueno que tiene, que al ser temporal, si te arrepientes luego de habértelo hecho, como eso se va con los días, pues ya está, ya se queda ahí, ya está. He estado ojeando el catálogo y hay muchísimas variedades de todo tipo. ¿Lo hay en color también? Tenemos también color. Y bueno, gente que pide pues combinaciones de dos y tres colores, solo que tres colores ya se complicó un poco porque tengo solamente dos salidas en la máquina, pero bueno, con la ayuda de incluso del cliente, le pido al papá o a la mamá que sostenga un poquillo la plantilla, entonces me da tiempo a cambiar la pistola. Todos colaboran y eso se lo pasan. Claro, sí, después si se manchan los dedos, pues con arco y punto. ¿Y cuáles son los dibujos más demandados? ¿Qué te piden más? ¿Hay muchos que se repiten? Pues hay ciertos dragones, flores, mariposas que se repiten bastante. Calaveras también. Esos son los más solicitados. Sobre todo los chicos prefieren más los monstruos, calaveras, sí, y las chicas más las flores. Las flores, sí. Pero también, sí, como hay un público muy variado, pues también funciona un poco a la inversa, o sea que... Claro, tengo curiosidad, ¿para qué sirve esta máquina? Cuéntame, que vemos aquí con los móviles, ¿no? Sí, pues aquí como veis son fundas, de la funda protectora para los móviles, que se personalizan con fotos, o bien de las personas que toman fotos, o de internet, o incluso de un programa que tenemos aquí, que son imágenes predeterminadas, y se van combinando los colores y las formas, incluso letras. ¿Qué horario tiene aquí en el parque el tatuaje? ¿Estáis todo el día o hay un horario para hacer tatuaje? Estamos a partir de la tarde, de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. O sea, que muchos tatuajes al cabo del día, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay días más flojillos, pero normalmente hay mucha gente que viene, incluso de grupos grandes, que se junta todo en este pequeño espacio, se juntan a las personas, sí. Bueno, ¿qué te parece si te vemos en acción y vemos hacer un tatuaje? ¿Vale? Venga, gracias, Clara, por atender. Nada, sí.